¡Qué día tan apacible para vivir aquí un emocionante choque en el Borussia Park! Estamos en la cabina de retransmisión, que es bastante pequeña, y encima me han metido un polizón al señor González. Ah, por cierto, yo soy Manolo Lama. Tenemos al Borussia Mönchengladbach, que tendrá delante al Schalke 04. No sé tú, pero yo ya espero una buena ración de fútbol de categoría. Vamos a ver si nos la ofrecen. El alemán Stindl hoy no solo ocupa el centro del campo, sino también la atención mediática. Lo suyo con el balón en los pies no es normal, Manolo. Regatea y hace unas jugadas que ponen a la gente de pie y encima ganan partidos. Míralo, Paco, qué bonito es el Borussia Park, un estadio de lo más moderno. Muy moderno, Manolo. Fue construido en 2004 y puede albergar a más de 50.000 personas. Cuéntame el equipo del Borussia Mönchengladbach. La táctica elegida por el entrenador es el 3-4-3, una formación que se ha puesto de moda por sus variantes ofensivas. La clave estará en las bandas, desde donde los extremos buscarán romper a la defensa rival. Esta será la alineación del equipo visitante. Paco, parece que este equipo sale con un 4-4-2, con dos delanteros en punta de ataque. Es decir, que esto, ¿cómo lo ves? Es un once equilibrado, Manolo. Está de moda otra vez el 4-4-2. No dejas demasiado descuidada la defensa y puedes sumarte al ataque. Para muchos, el Schalke 04, Paco, siempre será el equipo al que se marchó Raúl. El que nunca cenaba, ¿te acuerdas, Paco? Pero que batió todos los récords después de dejar el Real Madrid. ¿Cómo sería que hasta retiraron su dorsal, Manolo? El árbitro hace caso de su asistente y detiene el ataque. Antoñito, anda, saca de dudas a Paquito. La jugada, la verdad, te digo, no entrañaba mucho peligro en sí, pero está bien cortada. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Intentó abrir a la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralíneas. Sube por la banda y busca el pase. Ninguna complicación para el portero. Deberán hacerlo mejor. Fíjate si hasta ha mirado el balón. Ese avance puede ser peligroso. Paulson. Ojito con el Schalke, que puede generar peligro. Pita el árbitro. Orsay, posición antirreglamentaria. Uy, no sé yo, Antoñito, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, este linier es un lince, ¿eh? Y no se le escapa ni una. Gracias por la información, Antoñito. Brelen voló. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Sané.
envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Está merodeando el área rival en busca de hueco. Se le va el cabezazo fuera. La verdad es que no lo ha hecho nada mal. Ha ajustado bastante bien el remate. Se metió en el juego por una falta anterior. De momento Paco parece que se salva. Tú lo has dicho, Manolo, de momento. Pero tiene que moderarse un poco si no quiere que la próxima lo envíen a la ducha. La bola va al área. Balón arriba, puede haber peligro. Nada más central, el mismo ya había visto que no llegaba. Prelen voló. Kramer. ¡Qué balón ha metido arriba! El pase es interceptado. Y detiene el guardameta, ha pasado Paco de villano a héroe. Así es el deporte de élite, en unos segundos todo cambia. El Schalke 04 con muchos metros por delante en la banda. Tiene espacio para enviar el centro. El balón se va por línea de fondo. Veamos otra vez la ocasión de gol. Stindy. Prelen voló. Balón alto al espacio. Ha decidido que se sobra y se basta. El solito. Ocasión clara de gol. Gol, gol, gol. Y ahí está el primer gol del partido. Se nota que tenía ganas de marcar. Que poco han esperado. Ahí, amigos, la posición del más listo. Ahí solo saben llegar los más pillos. Y como podemos ver en la acción repetida, este supo exprimir al máximo la ocasión que se le habría brindado. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Mueve el balón por las proximidades del área. Paulson. Sané. El Schalke avanza con determinación a campo contrario. La retrasa ahora. Kramer. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. Bueno, saque de esquina.
Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. Un córner de manual. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. El cuero cambia de equipo. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. De momento amarilla. Tampoco hay que pasarse. Paulson. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Kramer. Plea. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla y define con un remate al primer palo. Creo que ha sorprendido a todo el mundo con esa acción. Ha estado muy hábil ahí. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Sané. Ojito con el Salque que puede generar peligro. Puede llegar el centro desde la banda. Se acaba el peligro con ese despeje. A ver quién remata el centro en el área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Paulson. Pase a la zona de peligro. Pelota al área. Y dice el árbitro que es mano voluntaria. Bastante forzado ese gesto. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Stindy. Tiene que ir atrás para pedir el balón. Hotman. Brelen voló. Posesión de bola para el equipo rival. Vaya leñazo que le ha pegado. Expulsión para mí clarísima. Nada, te has pasado de rosca a la calle sin rechistar. Con esa ventaja en el marcador podría haberse ahorrado esa acción, pero bueno, veremos si sus compañeros son capaces de mantener la intensidad. Paulson. Sané. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Sale sin problemas a por ese balón.
Hoffman. Buen pase filtrado. Tiene que marcar. Corta lo que podría haber sido una jugada muy peligrosa. La envía al área. Bloquea bien. Despeja en el centro para curarse en salud. Paulson. Cambia la banda contraria. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Rectifico, es el equipo rival quien tiene la pelota. Kramer. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Ojito con ese pase. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Un córner de manual. No estará contento. El centro no lleva ningún peligro. Kramer. El balón cambia de dueño. El pase no le sale como esperaba. Posesión realmente pobre del equipo local. Aunque ojito, porque cualquier pase que intercepten podría convertirse en una contra peligrosa para terminar desarmando definitivamente al rival. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Plea. Gol, 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 gol. Pues ahí hay uno que en el cursillo de portero se saltó la clase de cómo cubrir tu palo. O igual es que aprendió por internet y no se bajó ese tutorial. No pensaba yo que el encuentro fuera a decantarse tan pronto, pero aún estamos en la primera parte y la diferencia en el marcador es enorme. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Corren al espacio. Paulson. Mete un balón en la zona de peligro. Vaya parada del portero. Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Marolo. No se ven paradas como esa todos los días. Balón en juego que saca al área. Bloquea el tiro. La saca de la zona de peligro.
pase que se adentra con mucho peligro. Despeja del centro. Ese avance puede ser peligroso. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Sané. Paulson. Pase con mucho peligro. Gol, 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 gol. Y reducen distancia, pero entre perder por más o por menos, hay un mundo, Paco. Desde luego, Manolo, vamos a ver qué pasa. Volvemos a ver el gol en esta repetición. Cómo se ha deshecho del defensor y se la ha encontrado delante de la portería. Gol fácil. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Paulson. La idea era buena, pero la anticipación también. El pase es interceptado. Paulson. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Paulson. Hoffman. Ginter. Kramer. Hoffman. El cuero se acerca en zona peligrosa. Plea. Y entra gol, 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 gol. Gol que marca a la Sample. Pero mira que es bueno donde pone el ojo. Pone el balón. Aquí vemos cómo construyen el gol con esa serie meritoria de pases. Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca. Después de ver la desigualdad que hay en este partido, me pregunto cuántos goles más marcará. Paulson. Sube por la banda y busca el pase. Paulson. Su marcador ni la huele. Todos cantaban el gol. Pero no, ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Un córner de manual. Se le va el cabezazo fuera. La verdad es que no lo ha hecho nada mal. Ha ajustado bastante bien el remate.
Prueba el pase por alto. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien la han palmado! Lía. Stinden. Plea. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Despeje en contemplaciones. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. El rival recupera la posesión. Falta clara. El Schalke pondrá el balón en juego. Oye, ¿me lo parece a mí o este se prepara para tirar directa la falta? Si está lejísimos. La juega en corto. Ese disparo prometía, pero lo ha fallado. Una pena, Manolo, porque estaba muy cerca y en circunstancias normales ese balón debería estar en el fondo de la red. Se está metiendo en un buen lío. Ley de la ventaja, Paco. Muy bien aplicada. Vaya entrada. Stindy. Hotman. Va a enviar un centro sobre el área. ¡Gol! 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 Balón ha entrado. Abajo es donde más le duele a los porteros y aquí lo hemos visto. Volvemos a ver ese tanto. La ocasión se ha gestado a base de pases y la definición es de alabar. Rasita y muy difícil para el portero. El colegiado da por concluida la primera mitad. Ole por lo que está brindándonos hoy. Plea con su juego. Estas botas valen su peso en oro. Lo de este tío está siendo un escándalo. Perfectamente podemos estar ante el futbolista on fire de la semana, porque dudo que haya nadie más que esté a este nivel de cara a puerta. El balón vuelve a rodar y el resultado ya parece definitivo. Aunque quedan 45 minutos, yo no creo que haya milagro. Plea. Chufa de cabeza. Y así ha sido el gol, con un buen centro. Y luego ha conectado un buen testarazo para marcar. Eso sí, no ha tenido que moverse. El balón le ha llegado sin que nadie le molestara. Qué poca tensión en la defensa.
Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Hotman. Ha visto bien a su compañero. Todos queríamos ver cómo acababa esa jugada, pero finalmente Ruiz, fuera de juego. Sí, ha demostrado tener una excelente visión de juego, tirando ese desmarque absoluto, pero se ha precipitado. Tiene que aprender a coordinarse mejor con el pase. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Retrasa posiciones para poder participar. Stindy. Plea. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Se lo está poniendo complicado. Tremenda esa entrada. Yo le sacaba cartulina, pero Granate. Y se acabó su partido porque ha visto la cartulina roja. Qué noticia tan mala para el equipo. Estaba jugando bien y hasta había marcado. Balón dividido tras esa entrada. Ginter. Kramer. Friedrich. Está protegiendo el balón con su vida. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Envío al área. Cabezazo flojo que detiene sin pestaña. Tendrán que esforzarse más para la próxima. Buena presión arriba. No ha enganchado bien el disparo y se le va muy lejos. La maniobra ha sido espectacular, pero con esos disparos o conectas en el momento preciso o salen despropósitos así. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Kramer. Stindy. Kramer. Plea. Stindy. Qué bien filtró con intención. Bien detenido ese cuero. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Se acerca la portería. Sí, señor, broche de oro para un contragolpe de manual. No han perdonado, llegaron, vieron y marcaron. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y cuando tocó definir, la defensa se le echó encima, pero acabó marcando sin más problemas. Marius Bülter.
Ginter. Friedrich. Stindy. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Buen pase buscando la espalda defensiva. Pero su compañero no supo qué hacer con esa bola. Qué bien defendió esa acción. El saque de esquina va al área. Ese centro es para el guardameta. El balón cambia de dueño. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Stinden. ¡Ojo que pudo ir dentro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Cómo para fallar eso? El gol más fácil de su vida. Digamos, Paco, que este no es uno de esos goles que necesitemos ver muchas veces repetido, ¿eh? Pues no, hay poco que contar, la verdad. No había nadie bajo palos y solo ha tenido que empujarla. El Schalke 04 con muchos metros por delante en la banda. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Falla el pase y lo recupera el rival. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Se sale con la suya. El balón se va fuera. Será saque de esquina. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Buen saque, cuerda al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Buen pase filtrado. Bloquea el disparo. Tiene apoyo. El pase no le sale como esperaba. Coné. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. Toma carrerilla para sacar desde la esquina. La pone en corto. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Sale por el lateral. Coné. Qué bien se incorpora desde el lateral.
El Cancerbero atrapa al esférico. Atención a la contra peligrosa. La contra pinta gol. Se ha colado. Al palo. Ojo con el rechace. ¿Cómo ha sonado ese disparo contra el palo? Así es como suena la decepción y la frustración. Una pena. Coné. Plea. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. ¿Cómo lo ves, Antonio, este cambio táctico? Vemos que los dos entrenadores van a dar la entrada a nuevos jugadores, ¿eh? Gracias, Antonio. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Buena pelota al hueco. Gol, 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 gol. Y reducen distancia, pero entre perder por más o por menos, hay un mundo, Paco. Desde luego, Manolo, vamos a ver qué pasa. Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven, ha sido una contra de manual. ¿Y cómo ha finalizado ese mano a mano? Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada, ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. ¡Qué barbaridad! No se cansan de marcar. Esto es un partido de fútbol y lo demás son milongas. ¡Qué bien! Se gira para proteger el cuero. El árbitro señala saque de banda. ¡Excelente visión de juego! Pase a la zona de peligro. Se va a desopar. Balón al área. ¡Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro! Stindy. Coné. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. ¡Ay, medio estadio la veía dentro! ¡Qué manera de levantar al público con esa contra! Sin palabras, una contra de las que duelen, rápida y al grano. Pase que se adentra con mucho peligro. Falso. Chuta. Claro que sí. Parecía fácil, pero se le engaña. Stindy. Coné. Buena barrida y el balón queda suelto. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran a que va a montar la contra. La recuperan y arman el ataque. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena. Germán. Está buscando un compañero para centrar. La defensa ha estado... Claro, le ha pitado falta por tocar el balón con la mano.
Parece que el entrenador ha tomado una decisión y va a entrar un suplente. Cada maestrillo, Manolo, tiene su librillo. Mira que te lo he dicho veces. Veamos qué resultado le da este movimiento, aunque hay que admitir que es un poquito raro, ¿no? Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Siguen avanzando con la vista ya puesta en la portería. Nada, no doy ni una. Intercepta el pase. Se la acaba llevando el rival. Pase peligroso. Gol, gol, gol. Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Ya nos muestran de nuevo el gol, que viene precedido de una buena contra. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Dudo mucho que veamos una remontada, pero bueno, soñar es gratis. Buen pase buscando la espalda defensiva. Sale para evitar sorpresas. Plea. Stindy. Ocasión de peligro. Y la grada, cuidado con los niños. Sí, porque ese balón llevaba mucha potencia, pero precisión cero. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Stindy. Plea. La rechada, pero sigue viva. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Esa era para clavarla, pero la parada ha sido de escándalo. Stinden. A ver qué se saca de la manga. Ojito con ese pase. Pegadito al poste. Pues no se han entretenido nada para rematar. Fue la clave del gol. Un poco más y se le echan encima. Desde luego la diferencia entre ambos equipos era abismal. El pase es interceptado. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Que no, que al final no ocurrió nada. Falla el pase y lo recupera el rival. Coné. Germán. Stindy.
Buen pase filtrado. Mucha potencia, pero sin control y a la grada. Y mira que no estaba lejos de la portería, ¿eh? Pero con un remate más suave habría bastado. Se marcha el tiro. Stindi. Ese pase al hueco puede hacer daño. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Desde la sala de control pasan una repetición del gol. ¡Qué pase entre líneas! ¡Magnífico! Y optar por el trellazo ha resultado ser una buena decisión. Podría haberse ido fuera, también es verdad. Y logra salvarla. ¡Qué parador! Bueno, lo digo para animar la narración. Stindi. Coné. Nada, nada, dice el árbitro que hay falta. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Excelente pase al espacio. Así es como se busca el hueco a la espalda. ¡Gol, gol, gol! Han marcado, pero saben que ya no tienen opciones de llevarse el encuentro. Ponen otra vez el gol. El pase al hueco ha sido perfecto. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Plea. Y dice el árbitro que es mano voluntaria. Bastante forzado ese gesto. El Schalke 04 con muchos metros por delante en la banda. Que va, que va, que va, que va para adentro. Increíble el paradón y la intervención de Sommer.
saca el córner y balón al área. Y falla, y es que ¿dónde estaba tirando este hombre? Pues mira, ha querido reventar el balón. Empieza a tener poca salida. Plea. Stindy. Plea. Buena autopista para el Mönchengladbach. Ginter. En mi pueblo, eso es de tarjeta. Le va a advertir. Le saca la amarilla. La sacan cortito. Aguanta el balón arriba mientras llegan refuerzos. Muy buena presión en campo contrario. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bien ha controlado la altura del balón! Hasta el fondo de la red. Paco, estos tíos no descansan ni en el descuento, pero si el resultado está bastante claro, pues mira, siguen y siguen y siguen. Desde luego, me sé de unos que se van a ir al vestuario bien escaldados. Pero si no lo tenían sentenciado ya, esto lo confirma. Ojito que le cortan el pase y pita mano. A ver la repetición porque no tengo clara la voluntariedad. Oye, ¿me lo parece a mí o este se prepara para tirar directa la falta? Si está lejísimo. Sale para evitar sorpresas. Stindy. Final, aplaude la grada. Y se quedan con ojitos de pena los visitantes. ¡Que se van de vacío! Pues ante un resultado como este, poco hay que analizar. Así que recojamos los bártulos y arreando, que en casa me esperan. Ocasión clara de gol. Gol, gol, gol. Y ahí está el primer gol del partido.